partido o hay dudas? No, 1-0 arriba. Sí. Bueno, gracias, muy amable. ¿De dónde? Del mismo lugar, de Buenos Aires. ¿Qué tal la expectativa para el partido hoy? Y confiamos en el muñeco, no quiero decir el resultado porque no lo quiero quemar, pero confiamos en el muñeco. ¿El estadio es la primera vez que vas a pisar? Es la primera vez, fuimos al Defensor del Chaco, pero a este nunca vinimos, la primera vez. Esperemos que sea con una buena experiencia. ¿Le bautizan como la olla por la presión que hay ahí adentro? No le tenemos miedo a nada a nosotros, con el muñeco no le tenemos miedo a nada. Bueno, escuchaste, Guillermo, están muy confiados los hinchas de River para el partido de esta tarde aquí en la Nueva Olla, que arranca a las 18 horas contra Cerro Porteño, Guillermo. Sí, estamos escuchando el énfasis que usted le da también a la presión que existe en la Nueva Olla, conociendo también su corazoncito azulgrana, Claudio. O sea, son preguntas tendenciosas, ¿cree usted, Guillermo? Totalmente direccionadas para intimidar al rival, pero se entiende en su caso, cuartos de final de la Libertadores no se juegan todos los días. Así que vamos a volver enseguida, Claudio, un abrazo. Ok, otro para vos, Guillermo. Sí, efectivamente, ¿no? Porque son instancias importantes en la Copa Libertadores. Cerro Porteño se está jugando la posibilidad de pasar a semifinales para ver si puede enfrentar luego a Boca Juniors, que ya está esperando al rival de este choque entre Cerro y River Plate. Cerro tiene que remontar esa diferencia, 2 goles en contra que había sufrido en Buenos Aires, pero ahora en su Nueva Olla con más de 40.000 personas tendrá el respaldo de su público.